Saludos amigos y amigas, sean bienvenidos a Noticias Aragua, quien tiene el gusto en saludarles en nombre de todo el equipo técnico y de producción. Alexandra González, comenzamos. A partir de este miércoles, la alcaldía del municipio Girardot, en conjunto con representantes de la asfaltadora de la localidad, darán inicio a la rehabilitación de más de 200 metros de la carretera de la parroquia de Choroní. Para el trabajo se realizó un estudio técnico que permitió detectar las zonas afectadas de la carretera, el cual comenzará en el tramo comprendido entre el pueblo de Temaria hasta la ciudad de Maracay. Vamos a comenzar con lo que es la demolición de aproximadamente 1000 metros cuadrados, donde vamos a hacer la colocación de 90 metros cúbicos de concreto. Vamos a estar trabajando de lunes a viernes, ¿okay? Los días viernes vamos a trabajar hasta el mediodía. Un equipo aproximado de 15 personas entre técnicos y maquinistas estarán desplegados durante 2 meses, tiempo que se estima dure los trabajos de recuperación de la vía. Vamos a trabajar en un solo canal de circulación, así que la carretera no va a estar trancada. Vamos a tener personal en la zona ayudando a lo que es la afluencia vehicular en ambos sentidos. Asimismo destacó que desde la semana pasada se han realizado el bacheo de 134 fallas encontradas en las principales vías y avenidas de la ciudad a través del trabajo de una cuadrilla especial que se encuentra desplegada por el municipio. Este martes se llevó a cabo la primera muestra de los 100 días de siembra en los espacios de la plazoleta Ali Primera, en el que participaron más de 50 instituciones educativas del estado de Aragua. Las escuelas dependientes del Ejecutivo Regional se sumaron al plan Todas las Manos a la Siembra, con la participación tanto de maestros como de estudiantes y representantes para alcanzar la meta de siembra de diversos rubros. Hemos visto, ¿no?, cómo nuestras instituciones educativas se han abocado a ese plan de 100 días de siembra, y hoy día tenemos más de 350 instituciones educativas que cuentan con huertos escolares, con patios agroalimentarios, y podemos ver allí cómo producen. En conjunto con nuestros niños y niñas de la patria, con padres representantes, cebollín, cualquier tipo de hortaliza, fruta. En esta primera muestra participaron docentes y estudiantes de diversas instituciones educativas de los 18 municipios, donde expusieron los logros obtenidos durante los primeros 100 días de siembra. También trajimos muestra del trabajo que hemos realizado con las hojas de maíz, los frutos que hemos recogido, porque ya vamos en la tercera fase, ya hicimos la selección en nuestro banco de semillas, estamos ahorita ya en las plántulas y también ya hemos recogido algunos frutos de la primera cosecha, como son unas parchitas, melón, patata. Aquí arriba, donde está la rosca, como pueden ver, donde está la rosca, ustedes van a echar la tierra aquí. Aquí donde van a echar la tierra, donde van a replantar la maceta, y aquí es donde van a echar el agua. ¿Para qué? Para que se mantenga durante un mes o un mes y medio sin regarse. De igual forma, fue juramentada la primera brigada del programa Todas las Manos a la Siembra, con más de 70 estudiantes de los distintos niveles, y esperan realizar un recorrido para conformar los equipos municipales. Un total de 112 comités locales de abastecimiento y producción han sido registrados en el municipio Sucre. La información la dio a conocer Patricia Pereira, enlace municipal de la Misión de Alimentación en la jurisdicción. Los CLAS se conforman por las comunidades organizadas, ya sea en asamblea de ciudadanas y ciudadanas, son los que designan quiénes van a ser los líderes por calle, quiénes son los que van a ser los representantes de una mujer, quiénes van a ser el Frente Francisco de Miranda y el jefe del Consejo Comunal, que en este caso preferiblemente sería el de alimentación. Ellos son los que tienen la potestad de escoger su grupo de personas, porque más que ellos, que son los que habitan en esa misma comunidad. El registro de los CLAP se llevará a cabo en la municipalidad hasta lograr el registro total de estos comités, que son los que hacen vida diariamente y son quienes son los que en verdad trabajan y son de la revolución, porque eso sí tenemos que tener en cuenta, que todos los líderes de calle que conformen los CLAP deben de ser totalmente camaradas y revolucionarios. Este registro se está llevando a cabo en la Casa de la Cultura del municipio Sucre, de lunes a sábado de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Más de 120 abuelos del municipio Sucre en el estado de Aragua fueron atendidos en una jornada de salud realizada por la alcaldía destinada a los adultos mayores. Servicios de Medicina General,
otorrinolaringología y oftalmología, entre otros, fueron ofrecidos a los abuelos asistentes a la jornada. Una jornada integral donde están siendo atendidos los adultos y adultos mayores en el área de medicina general, tenemos medicina interna, tenemos certificación y calificación para los abuelitos que tienen discapacidad, se están haciendo exámenes de sangre, hematología completa. En el marco de la celebración de la Semana del Adulto Mayor, algunos ancianos agradecieron la atención por parte de algunas instituciones, como el personal de Barrio Adentro y el Hospital José María Vargas. Es maravilloso porque estamos dándonos cuenta hoy que hemos sido visualizados, porque antes nadie nos tomaba en cuenta. El operativo, maravilloso, está en mucha orden. Están pendientes todos de nosotros los adultos mayores. Este operativo es maravilloso. Aquí están todos los abuelos recibiendo atención. Y bueno, en la mañana de hoy ha estado muy bueno el operativo. Para los próximos días se realizarán otras actividades con el fin de enaltecer a los adultos mayores. El gobernador del estado Guárico, Ramón Rodríguez Chacín, calificó como exitoso el ejercicio militar Independencia 2 2016 que se desarrolló en La Puerta, zona de entrada a los Valles de Aragua. Allá en Guárico somos fuerzas móviles, fuerzas ligeras, que hacemos desgaste sin dar una batalla principal, excepto la de La Puerta. La de La Puerta sí es una batalla importante, pero allí estoy seguro que en esa batalla vamos a estar reforzada por las poderosas unidades de la SODI Aragua, que están bajo el mando de nuestro hermano y amigo Suárez Churio y de nuestro hermano y amigo también Domingo Forte. Entonces es el pueblo que estábamos haciendo allá en Aragua de una manera realmente emocionante, cómo ese pueblo y su Fuerza Armada, totalmente integrado con esa corresponsabilidad que nos enseñó Chávez, hicimos ejercicio. Y los reportes que nos está dando el general Suárez Churio es precisamente, nos ratifica lo que vio nuestro comandante en jefe en todo el país. Todo el país está preparado para defender con las armas si es necesario. Rodríguez Chacín indicó que en materia de seguridad ciudadana en el estado Guárico, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la policía de la entidad han desplegado un trabajo integrado con el poder popular por la defensa de la paz. Con los resultados pues, que todos conocemos, que en todo el país progresivamente avanzamos hacia esa paz, hacia esa seguridad, derrotando a ese paramilitarismo, porque eso no es un AMPA común, eso no son unas bandas que están actuando organizadas de delincuencia con fines nada más delictivos. No, detrás de eso se esconde toda una doctrina militar norteamericana que ya la han puesto en práctica. El gobernador de la entidad circunvecina destacó que además de las alianzas realizadas con Aragua en tema de seguridad, también se han realizado acuerdos en materia de vialidad con el mejoramiento y recuperación de las principales vías de acceso que comunican los estados. Este lunes el presidente de la República, Nicolás Maduro, se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, para realizar lazos de cooperación entre ambas naciones. El propósito de dicha reunión es reforzar la agenda bilateral que mantienen ambos países, enfocándose principalmente en los temas de educación, comercio, salud y energía. La ministra de Relaciones Exteriores de la República, Delcy Rodríguez, informó y anexó fotografías de la reunión a través de su cuenta oficial en Twitter, @DRodríguezBen. Presidente @NicolásMaduro se reúne con el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez. La patria grande jamás será vencida. Entre Cuba y Venezuela se han reforzado las relaciones bilaterales desde el mes de octubre del año 2000, cuando el exmandatario Hugo Chávez y el presidente Fidel Castro firmaron convenio integral de cooperación desarrollando programas de inclusión. El Consejo Nacional Electoral aún no tiene fecha para la recolección del 20% de firmas para el referéndum revocatorio. Así lo afirmó la vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral, Sandra Oblitas. La vicepresidenta Oblitas asegura que el CNE más que nunca está en la capacidad de realizar cualquier proceso electoral. Por otra parte, la vicemandataria Oblitas mencionó que a pesar de los rumores de que no habrá referéndum este año, el Consejo Nacional Electoral no ha dejado de cumplir los pasos. Expresó que la cantidad recaudada por las manifestaciones de la Mesa de la Unidad Democrática se están verificando dentro de los parámetros que tiene el CNE para ello. Por consiguiente, indicó que en cuanto a la validez de las firmas entregadas, se debe evaluar cada una de las actas obtenidas, al tiempo que señaló que todos los políticos tienen acceso a esta información.
El diputado a la Asamblea Nacional por el Gran Polo Patriótico, Héctor Breña, expresó su posición ante el referéndum revocatorio solicitado por la Mesa de la Unidad Democrática. El diputado Breña resaltó que los pasos para solicitar el referéndum están escritos en la Constitución de la República, en su artículo número 72, en donde establece que a partir de la mitad del periodo constitucional se podrá activar el sistema. El referéndum se puede dar siempre y cuando se cumplan estos extremos legales. Y los laxos de revocatorio están clarísimos, desde el 2007, no de ahorita. Y te lo cito rápidamente, solo sin el enunciado. ¿En qué consiste los laxos? Presentación de solicitud para la constitución de agrupación de ciudadanos para proponer un referéndum. Por otra parte, Breña anunció que en la Gaceta Oficial número 405 del 18 de diciembre del año 2017 están todas las normativas y pasos a seguir. Para finalizar, mencionó que el proceso de solicitud avanzó 4 meses después de la fecha establecida para la atención del referéndum. En internacionales, el 60% de la energía que consumirá el Metro de Santiago de Chile será de origen solar y eólico. Será el primero del mundo en su tipo, destacó la presidenta chilena Michelle Bachelet. No es una cosa simbólica. Esto va a ser nada menos que el 60% de su abastecimiento eléctrico, que va a estar compuesto a su vez de un 42% de energía solar y un 18% de energía eólica. ¿Y quién habría pensado hace muy pocos años atrás en un metro impulsado por el viento o por el sol? El metro capitalino transporta a diario a más de 2,5 millones de pasajeros y se encuentra en plena expansión. Una parte de la energía procederá de una planta fotovoltaica que generará 111 megavatios de potencia, o un equivalente al consumido por 100,000 hogares. Empezará a ser construida a mediados de año por la empresa francesa Total Sun Power, mientras la brasileña Latin American Power construye una planta eólica de 56 turbinas y que se extenderá a lo largo de 84 kilómetros. Ambas estarán localizadas en el desierto de Atacama y requerirán una inversión de $500 millones. El uso de estas fuentes por parte del metro permitirá evitar la emisión de 130.000 toneladas de dióxido de carbono en la atmósfera a partir del año 2018. El 40% restante de la energía que requiere el metro la generará la estatal Chilectra. Aprovechando el sol y el viento del norte del país, Chile prevé que el 70% de la generación eléctrica proceda de energías renovables para 2050. El presidente de Argentina, Mauricio Macri, postuló a la canciller Susana Malcorra para reemplazar al actual secretario general de Naciones Unidas. Es muy importante que es una mujer argentina. Y en este cargo, que hace 24 años no se ejerce por parte de un líder latinoamericano, nunca fue ejercido por una mujer. Y creo que llegó el momento, sobre todo por la tradición que tiene la mujer en Argentina, por los roles importantes que cumple en nuestro país, que candidatemos a una mujer de las cualidades de Susana. La diplomática argentina asumió como canciller en diciembre, tras dejar la jefatura de gabinete de Ban Ki-moon y haber desarrollado una carrera en la ONU durante 12 años. Yo espero estar a la altura de las circunstancias. Creo que tengo mucho por aportar, sobre todo tengo una gran pasión por lo que es las Naciones Unidas, y me parece que esa gran pasión se puede traducir en cosas muy concretas que sirvan para transformar la organización en lo que se necesita en este momento, en este siglo. De ser electa secretaria general, Malcorra sería la segunda representante de América Latina en el cargo, luego del peruano Javier Pérez de Cuellar. Simpatizantes de la suspendida presidenta Dilma Rousseff protestaron contra el gobierno interino de Michel Temer en medio de un nuevo escándalo que propició la salida de un ministro clave de su gabinete. Esto luego de que un periódico brasileño publicara una escucha telefónica que derivó en la salida de uno de los ministros más importantes del gobierno interino de Michel Temer. En la conversación, el ministro de Planificación, Romero Yucá, habría dicho que era necesario un pacto para detener las indagaciones sobre el escándalo de corrupción en Petrobras, del que él mismo está siendo investigado. Algo que sugiere que la destitución de Rousseff buscaría poner fin a esas indagatorias. Y yo reafirmo también nuestro apoyo. Reafirmo nuestro apoyo a la operación Lava Jato, a las investigaciones que tienen que hacerse en Brasil
y al castigo a quien quiera que sea que tenga algún tipo de responsabilidad. Hombre fuerte del nuevo gobierno, Yuca era el ministro encargado de la importante tarea de reestructurar el dañado presupuesto de Brasil, una de las grandes promesas del presidente interino. Ahora regresa a su puesto en el Senado. Exhuman en México cuerpos enterrados por autoridades en gran fosa común. Autoridades y peritos independientes comenzaron en México la exhumación de cadáveres enterrados en una fosa común en el estado de Morelos. De los más de 100 cuerpos sepultados por la Fiscalía Regional, casi 30 no tenían registro. No deberían de haber hecho eso, de aventarlos nada más como si fueran unos animales. El descubrimiento de la fosa causó indignación entre organizaciones de familiares de desaparecidos. La Fiscalía abrió una investigación y accedió a exhumar los cadáveres, que fueron enterrados así luego que se acumularan en las limitadas instalaciones de ese organismo. Es una fosa común que está dentro de un panteón de Tetelcingo y los cuerpos no fueron identificados y por cuestiones de salud pública se tienen que mandar a la fosa. Se averigua si las autoridades cumplieron con los procesos legales, periciales, sanitarios y administrativos correspondientes. O sea, si realmente querían hacer eso, hay que enterrar con dignidad. Pero antes que nada hay que identificar porque hay 30.000 desaparecidos, hay 30.000 familias buscando a sus seres queridos. La exhumación, que podría prolongarse por una semana, comenzaba con retrasos y sumamente accidentada. Cada jornada significa otro día más de pesadilla para los familiares de desaparecidos, que esperan el proceso de identificación. Los nostálgicos de la cerveza más antigua de Cuba recibieron buenas noticias en Miami. La Tropical vuelve a producirse 128 años después. Es un día de fiesta en esta cervecería de Miami. Y es porque la Tropical, la cerveza más antigua de Cuba, vuelve a producirse después de 128 años. El responsable de este milagro es Manny Portuondo, un estadounidense descendiente de una de las familias que fundó la Tropical, nacionalizada por el gobierno cubano en 1960. Ser capaz de producir esta cerveza otra vez, 128 años después, estoy muy orgulloso de eso. Por encargo de la familia fundadora de la Tropical, la cervecería artesanal Concrete Beach fue la responsable de resucitar la receta de esta Vienna Lager. Ellos querían que produjéramos el tipo de cerveza que tenían. Basados en la idea del estilo de cerveza que era, las técnicas actuales y recetas, desarrollamos una nueva fórmula para esta cerveza, que pensamos emularía mejor cómo era en La Habana. Y es que el regreso de la Tropical trajo muchos recuerdos en la amplia colonia cubano-estadounidense de esta ciudad, muchos de ellos llegados de la isla en los 60. Me parece que estoy en Cuba tomándola, exquisita. Vamos a ver si con la ayuda de los cubanos del exilio podemos darle empuje para adelante, para que igual que tomamos toda la cerveza de aquí, que no nos falte la Tropical. Tras la histórica reconciliación entre Washington y La Habana, los fundadores de este emprendimiento sueñan con un día devolver la Tropical a Cuba. Pasamos a notas deportivas. La selección nacional de espada masculina culminó octavo en París. El combinado nacional, integrado por Rubén Limardo, Francisco Limardo, Kelvin Caña y William Gascón, finalizó en el octavo lugar del Challenger que se llevó a cabo en París, Francia, logrando una victoria de ronda de 16, catapultándolos a la octava casilla del torneo. Venezuela comenzó la competencia derrotando a Alemania 39-34 para pasar al tablón de los mejores 8 del evento. En la distancia por la semifinal, los criollos cedieron en muerte súbita frente a Ucrania, actuales campeones del Mundial y del torneo francés. A pesar de su lesión, el delantero del Barcelona Fútbol Club, Luis Suárez, se unirá a la oncena de Uruguay para disputar la Copa América Centenario. El Barcelona confirmó que Luis Suárez sufre una lesión muscular en el muslo derecho, pero eso no impedirá que el delantero se una a la escuadra uruguaya el 1 de junio, de cara a la Copa América Centenario. Tras las pruebas médicas, el club español informó que el jugador iniciará su rehabilitación en Barcelona, para luego continuarla en Estados Unidos junto a sus compañeros de selección. Sin embargo, no abundó en detalles sobre el tiempo de baja o recuperación, lo que deja en duda si Suárez podrá efectivamente jugar el certamen continental.
Según la prensa española, el goleador habría sufrido una rotura muscular que lo alejaría de las canchas entre 3 y 4 semanas. De ser así, estaría disponible para la segunda fase del torneo que supone su regreso a una gran competición con la Celeste, 2 años después de su sanción por morder a un rival en el Mundial de Brasil 2014. Suárez se lesionó en la segunda parte de la final de la Copa del Rey que ganó ante el Sevilla. El estado de Aragua será sede del Campeonato Nacional Femenino 2016 de Taekwondo. La región albergará el Campeonato Nacional Adulto Femenino del 24 al 26 de junio en el Polideportivo Las Delicias. La actividad congregará a los más selectos del arte marcial coreano del país en las 8 divisiones de pesos mundiales. Por su parte, el Campeonato Nacional Cadete de Taekwondo en su edición 2016 se llevará a cabo en el Estado Trujillo del 15 al 17 de julio, específicamente en el gimnasio Néstor Rosales de Valera. Igualmente se llevará a cabo el Campeonato Nacional Juvenil 2016, que se efectuará en el gimnasio Los Gemelos de Barquisimeto, Estado Lara, aunque para este evento los organizadores de la Federación Venezolana de Taekwondo aún no han definido la fecha. Las 31 cofradías de San Juan Bautista del municipio Girardot fueron declaradas como patrimonio cultural y material de la localidad durante la sesión ordinaria de este martes que se realizó en la Cámara Municipal de Girardot. La declaración como patrimonio de la localidad se realizó luego de la celebración de los 15 años de las cofradías de San Juan Bautista que hacen vida en el municipio Girardot. Tiene un significado moral, intrínseco, por cada uno de ellos. Y dentro de lo formal, pues, nosotros lo declaramos en una sesión ordinaria para que quede escrito para la posteridad, haciendo historia tal cual como nos enseñó nuestro gigante eterno Guarrafalcha de Frías. En total son 31 cofradías del municipio que acudieron a la sesión solemne en la que recibieron el reconocimiento por parte de las autoridades locales. Que nosotros desde hace 9 años estábamos esperando este momento. Orgullosamente para ellos y para nosotros es hoy especial, de que una vez más ese sueño de un día se convierta en realidad. Como se tiene previsto, cada 24 de junio se lleva a cabo la celebración religiosa, principalmente en las costas del estado de Aragua, con la participación de un gran número de feligreses que vienen de distintas partes a rendir honores a San Juan Bautista. El artista plástico Orlando Jaimes, con la obra La burla de Tumeremo, expresionismo mitológico, se alzó con el primer lugar del Premio Municipal de Cagua Artes Visuales 2016 en el estado de Aragua. La entrega del galardón en nombre del maestro Evelio Giuseppi se realizará el día jueves, donde el gremio artístico del municipio se reunirá para llevar a cabo esta actividad. Queremos anunciar con exclusividad para Telearagua que este año el primer lugar recayó en el artista plástico Orlando Jaime con la obra La burla de Tumeremo. El segundo lugar, José Lugo, con la obra Un domingo en el circo. Y el tercer lugar, el artista Miguel Dupuy con su obra Vejez. Los premios se entregarán en metálico para el primer, el segundo y tercer lugar. El primer lugar son 50.000 bolívares fuertes, el segundo lugar 20.000 y tercer lugar 20.000. Además, hay 6 menciones de 5.000 bolívares cada una. Es importante mencionar que dentro de la Casa de la Cultura se estará llevando a cabo visitas guiadas a los estudiantes de los diferentes centros educativos del municipio Sucre. Y Hollywood se alborotó con el estreno de Alicia a través del espejo, una de las grandes apuestas de Disney para este año. Es una de las grandes apuestas de Disney para este año. El estreno de Alicia a través del espejo tuvo lugar en la noche del martes en Hollywood. 6 años después de la exitosa Alicia en el País de las Maravillas, Mia Wasikowska vuelve a ponerse en la piel de la joven protagonista. Conocer al elenco, sentirse cómoda con ellos y haber hecho esto antes, poder trabajar de nuevo con ellos fue emocionante. Johnny Depp, Anne Hathaway y Helena Bonham Carter retornan al mundo mágico de Alicia, quienes se suma para este filme el británico Sacha Baron Cohen. La película inspirada en el clásico de Lewis Carroll fue esta vez dirigida por James Bobin. La primera parte había estado en manos de Tim Burton. Y esto es todo por esta emisión de Noticias Aragua. Quien les acompañó, Alexandra González. Los invitamos a que nos sigan a través de nuestra cuenta en Twitter, @telearagua. También pueden visitar nuestra página web, telearagua.com. La invitación es para que continúen con la programación que les ofrecemos en nuestras pantallas. Será hasta una próxima oportunidad.